Entre la gente. Pause. Esto es así, así. ¿Cómo se hacía? Vale. Ahora no debería ir lagueado, debería ir bien todo, creo. Tengo una partida pesada. Y otro vende empanadas. Va un poquillo, va a 50 FPS. O sea que no sé exactamente cómo se ve, cómo irá de bien. Pero bueno, se ve bastante mal porque es un emulador. Es el PSX, este 2, no sé cómo se llama. Pero bueno, lo estoy jugando porque va a salir dentro de poco en Steam y, va a salir con el Final Fantasy X2 y no quiero, los dos, solo quiero Final Fantasy X. Ah, bueno, pues no sé. Entonces supongo que se verá bien. Si no, si va lagueado, avisadme. Ahora debería ir bien, no debería ir lagueado. Estoy jugando con ratón, digo, estoy jugando con teclado, ¿vale? O sea, no tengo ni mando. O sea, los... Sí, me dice la zaga que debía ajustar la pantalla, pero es que si la ajusto se ve todavía peor, ¿vale? O sea, si pongo pantalla completa, se ve horrible. Aparte que no puedo ver el chat si pongo pantalla completa. Bueno, sí, no puedo ver el chat. What do you want? It was a bad call. Your team lost. Sí, es bastante antiguo, pero bueno, yo lo dejo en pantalla completa. Espera, es que si no pongo pantalla completa no puedo ver el chat. Probando de tener dos pantallas. Gracias, Andy. I thought you'd be crying. Who, me? Puedo poner la pantalla completa dentro del OBS. Me acordaré cómo se hacía eso. Tamaño, ajustar a la pantalla. Vale, a ver. No quiero ajustar a la pantalla. Hey, wait, wait. Don't go out on me. Dios, tíos, cállate un momento. Se ve en pantalla completa ya. Me estáis liando mucho, o sea... A ver... A ver, yo voy a fuentes, tengo el CLR de browser... Ah, no, espera, es que soy un mongolo, perdón, perdón. Tamaño por defecto, vale. Ahora lo ajusto a la pantalla. No, no funciona.
Que ya lo sé, que lo tengo en la captura de juego 4. Estaba haciendo otra cosa. A ver, voy a quitar este. Tamaño. Mirad, que no pasa nada, ¿vale? O sea, sí, el juego está en ventana, Es el primer stream, ¿vale? O sea, solo es para probar cómo van las cosas. Tampoco hace falta aquí pararme media hora para hacer algo. A ver, vamos a hacer lo que hay que hacer al principio, que solo me voy a la barra espacial. Fallo, bien. Esta es la escena en la que aparece Rick. Como que lo sabéis la mitad, pero... aparece aquí hablando árabe. Subentendidos de combate. Oh, qué vivo, qué efecto. Madre de Dios. Yo aquí la primera vez que lo jugué pensaba que iba desnuda y no sabía por qué estaban poniendo esas cosas. Yo, pero ¿por qué va desnuda? Y después descubrí que era un traje. Está en mi parte. Sí, me interesa mucho. A ver, vamos a ver. Damajes. No, no, no. ¿Cómo era en la R? No, con el círculo para atrás. Es muy difícil usar el teclado con esto, ¿vale? O sea, para hacer los turbos de Auron, el primero que he hecho ha sido un fail porque no me sé todavía no me acuerdo de los de estos. Esta gitana, porque roba. Así, para que... Vale. Sí, Tidus a mí tampoco... Nunca me ha gustado como ese personaje, aunque siempre es el que llevaba las peleas, nunca me ha gustado ese personaje tampoco. Roba otra vez. No sé si le tiran de la granada, bueno, da igual. La vida. Dios, qué borroso se ve. Oh, madre de Dios. Phew. That was close. Sí, hay un bug antes en el boss antes, en el mini boss antes de este, que es así un pez así con un montón de... El pez es el gigante que está bajo el agua. También salía de espalda, tanto Tidus como el pez y... bueno, como vale. En la Play 2 tenía bastantes diccionarios del idioma este, ya no me acuerdo cómo se llama. Aquí le mete un... Yo pensaba que le metía un navajazo, pero le mete un puñetazo, creo. Sí, le mete un puñetazo. Que ya me digas tú, qué flojo es el Tidus para que le meta un puñetazo a la tía esta y... Qué pulpo, Carlos.
Es el, si te refieres a lo del puente, sí. El barco. Estas primeras escenas son bastante aburridetas, la verdad. Hasta que no tengamos a Lulu en el equipo, no mola. No empieza a molar. Eso creo que lo tengo hecho, pero la Play 2. Aquí, esto es un emulador. Acabo de empezar la partida antes de... La empezar esta mañana. Madre mía, tatuajes. ¡Qué inmersión en el juego de Arda! ¡Cállate la boca! Sí, sí, yo la escena de la risa es la mejor escena. Madre mía. Dios, qué pena que no se pueda pasar esto, de verdad. Fed. He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? Vaya puñetazo de la nuca. A ver, primero de todo vamos a guardar. Quita, coño. Porque no sé, yo siempre que uno de estos guardo. Ahí hay un diccionario, por cierto. O sea, que primero vamos a coger el diccionario. Espera, creo que recuerda que es un diccionario, sí. A ver, vámonos para el agua. Tú. Tablero de esferas, me he puesto el avanzado. Sí. Al principio, la primera vez que jugué este juego, no tenía ni idea de cómo iba el tablero de esferas. Y me subía puntos. O sea, usaba un punto para ir para adelante y después a lo mejor usaba el siguiente punto para ir para atrás, al punto donde estaba. Y llegué a uno de los primeros bosses que me mataba todo el rato y no sabía cómo era esto. Sí, sí, Carlos, el lápiz. Hasta que no tienes a Yuna y a Lulu en el equipo, no empieza ya a ser divertido. ¿También aquí? Sí. Que no me importa. Esto lo está haciendo solo. Lo de pasar no, pero los movimientos de esto sí. Vale, sí, Carlos, ahora es cuando viene lo del pulpo. Ya me acuerdo de lo que te, ya me acuerdo de lo que decías. Que sí, ánimo, mira. Yo Riku nunca la usaba porque me gustaba el personaje, la tenía en el equipo, pero nunca sabía si tenía que hacer las habilidades o a que pegase o a robar, no sé. Vale, nos podemos ir ya. Ay, coño. Es verdad que tiene espedra. Pero bueno, esto lo dejamos porque aquí hablan. No me acordaba que tenía espedra, pero... Roger. Y así, ¿vale? O sea... el pulgar que tiene. Hola. No lo recordaba tan mal, madre de Dios. Vamos abajo. Sumergirse el círculo. El círculo es la E para mí. Esta escena tampoco, creo que ahora viene aquí unos enemigos. No, aquí no. Ah, sí, sí, aquí había unos pescados. Las piranjas.
¿Con quién voy? Creo que voy a tocar. Voy a matarlo. No creo que pueda robar nada de esto. Oh, qué difícil. En play. Puto. No te peguís. Vamos. Espera. Aquí no tenía. No, aquí no tenía que hacer nada. Otra esfera guardado, creo. Yo no sé, voy a guardar por si acaso. Siempre guardo. Pero. Ahí. Pero. Pues nada, no quiero guardar. Pate, es azul. Le pega puñetazas así como arreglar las cosas. Ahora es cuando me mata el pescado y tengo que volver a hacer todo. Digo, el pescado, el pulpo. Bueno, tengo unas cuantas ultra pociones. Madre mía, ¿qué hago yo ahora aquí? Atacar. Vamos a buscar a esto primero. Y este era. Vale, no quería pegar al B. Ahora me van a hacer más daño, pero bueno. Hay que mantener a Rico. La emboscada. Era de agilidad, que bien. Lo que yo quería. Vale. Vamos para arriba. Sí, tengo la. No tengo granadas, creo. Pero da igual, tampoco. ¿Qué tenía que hacer? No me acuerdo. Tenía que golpear esta mierda. Es muy difícil de controlarlo con el teclado, ¿vale? Ahí, golpear. Sí, es una habilidad. Las tengo que robar y después usarla. Bueno. Si sí, tienen el enemigo, claro. Pero bueno, ahora me hacen usar la prisa. Sí, exacto, es un objeto usable, la habilidad es lo de robar. Tú no, las personas que dicen eso suelen acabar bañadas, o sea que. No me arriesgaría, vale. Vámonos. Vamos a ver. Antes, aquí simplemente de. Espera. La hay para atrás. Voy a robarle. A ver si tiene algo. Nada, toma ya. Vale, bien, aquí va. Aquí va a hacer usar la prisa, creo recordar. O sea, primero se pone de espaldas y después hay que usar la prisa o no me acuerdo. Ya, aquí es cuando se pone de espaldas. Te hace aguantar el turno y después. Estamos a hacer atrás. Comando extra, esperar, ahora me cubro. ...50 de vida. Dachas, viva Dachas. Toma. Por la espalda. Madre mía. Voy a tener que usar otra granada, porque sí, porque me van a quitar a Rico ahora, o sea que tampoco importa mucho. Y le voy a robar. ¿Por qué tiene granadas un pulpo, o sea?
Y además hacen hacerle un sándwich. Rodear. Tenía un objeto. Objeto. Voy a robarle. Creo que ya no tiene más granadas. No, ya no tiene más granadas. Tentáculos. ¿Has visto los ataques del pulpo? Ay, bueno. Está hecha mierda la pobre, la vamos a matar. No, le va a quitar los tentáculos. Y muerto. No merece la pena en esa poción ni nada. Yo aquí me echa, la primera vez que lo jugué me echa poción. Me echa estas pociones porque me salió de una batalla. No. Hola, Saiyan. ¿Qué tal? Oh, he subido nivel, creo. No me acuerdo, sí. Vale, vámonos. Aquí creo que no había nada. Creo que no había ningún cofre ni nada. O sea, que vamos a irnos. Tampoco me interesa coger muchas cosas. No me voy a poner a esquivar los 200 rayos otra vez. Qué ganas de empezar el juego, de verdad. Esta cosa. Ahora tenemos que salir del agua, creo que pueda. Oye, no me dejas puyo, imbécil. A ver, ¿qué me han dicho por aquí? Overwatch, si no me fuese como super petado, así me haría Overwatch. Bueno, no, tampoco creo, porque mira un poco la meada el Overwatch. A lo mejor sea un poco lagueado porque estoy haciendo una cosa. La skin de campeonato me la regalaron ayer. La escena de la comida, la mejor escena. La segunda mejor escena. Después de la de las risas. ¡Fafutra Erche! ¡Rabanut Fananem! Fan Fantasy en las. En Latinoamérica no lo voy a jugar. ¡Huf! ¡Ruftu! ¡Tungadib! ¡Wey! ¡Vegeta! ¡Ha hecho Vegeta! ¡Seguro que es fan! What the fast. Sí, sí, también. Uso todo. Oh, hungry. Hungry. Oh.
Apetitoso desde luego no parece. Right on. Creo que no va el live. ¿Cómo era? Ni me acuerdo cómo era el comando. It's 'cause you eat too fast. No, no me acuerdo. Hey. Sí, es verdad, tendría que encenderlo primero. De hecho tenía la PC abierta en el Google Chrome. La he cerrado, pero hello there. What is your name? Da igual, ya otro día. Estoy solo probando. Riku. Riku. Wow. You really do understand. Woohoo! Madre de Dios, no. Las risas en este juego no son desde luego su punto fuerte. Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Voy a hacer una we cosa. Means you. Who are you guys anyway? We're Albed. Can't you tell? Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Mía, el culo del primer plano. Where are you from? Xanarkin. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkin Abes. Did you hit your head or something? Le acaba de pegarle un puñetazo a la barriga hace nada, o sea, le pregunta si se ha dado un golpe. La tía está espongola, ¿vale? O sea. Oh, right. Do you remember anything before that? Sí, el malo es el padre. Aquí Laza espoleando. Yo Laza, ya ni me acuerdo cómo te llamas, Carlos. So I told her everything there was to tell about Xanarkin. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. Uf, todavía, I just said things as they came to mind. No, es mucho más lejano. But then I started to wonder. Sí, mucho para no me gusta nada el minijuego de Blitzball, lo peor. Did I say something funny? You were near Sin. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? No, no lo he soñado. Uf, me importan bastante poco las escenas estas. You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? You sure, mate? There is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So, no one plays Blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? 1,000 years ago. But I saw Sin attack Xanarkin. Ay, Diosito. You're saying that happened 1,000 years ago? No way. No way, mate. Voy a guardar la partida. Porque, bueno, ahora la voy a volver a guardar porque es cuando aparece el Sin otra vez y me tira y me dice, ¿quieres guardar la partida? Y le digo, claro. Y para atrás. Tírame. You said, mate. You play Blitzball? You know, you should go to Luca. A Luca que vamos, tranquila. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca?
Okay. Es un Taugur. Leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. No, creo que lo vas a llevar tú. You'd rather stay here? Uh-uh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh. And one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. My Xanarkand? Some kind of holy place? Holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place, that I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! No way, mate. La he liado. ¿Cómo era? Ay, no recordaba tan divertido. Tonía el agua, madre de Dios. Es el cerebro que está protegido. Aquí me hice de guardar otra vez. No se da. ¿Qué guardar? Por supuesto. Y ya no está Rico en el equipo. Obviamente. Vale, gracias. Riku. Aquí aparece Waka, otro personaje que tampoco me hace mucha gracia. Uf, de verdad no me gusta nada. O sea, el pelo es horrible. Blitzball. Un año prácticamente, más o menos. Hace que nos lleva un año, algo así. Un año y medio, no. Un año. Más de 7 meses, algo así. A ver. Vamos a empezar por aquí. Aquí hay un emblema. Para un arma que yo nunca las busco, pero siempre voy a estar por este emblema. Ah, no, emblema no, símbolo de alma. Y por allí creo que no hay nada más. Ahí vamos. ¿Qué pintas que me ha llevado el tío ese? Yo. Hiya. You wanna try that move one more time? The move. Finally.
Things were starting to look up. Ay, Dios. Sí, un cariño. Hala, hala, mira la pelota. Who you play for? The Zanarkand Abes. Se ha quedado loco porque Zanarkand Abes ya no. What team you say again? Naked Bromies. I meant, forget that. Jaja, empieza. I got too close to Sin and my head's all foggy like. Foggy like. So I don't know where this place is, or even where I came from. Sin's toxin got to you. But you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. Dios. Vale. What? You hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Allí creo que hay otra cosa, pero o sea que por aquí es por donde acabamos este nivel. O sea que ya lo cogeré cuando acabemos el nivel. I felt like I could trust this Waka, so I just had to bueno, ask. Más o menos. No, más o menos no, sí, pero no va a estar mucho en el equipo. It's true Zanarkand was destroyed, right? 1,000 years ago. So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin and Zanarkand if you act, okay. Dice que esto hizo Sin hace muchos años. Y que eso. Waka and Rika. Ajá, es una de risa. Qué bien, qué divertido. I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. Qué mal hacer, Sin. Everything that maybe if I find Sin one for now. ¿Dónde vas? Sure was hard, not a little better. Vale, ya está. Vamos a ver a guardar. Punto de guardado. Guardado, como bien indica. Por ahí no se puede ir, pero por ahí es por donde podemos salir. Porque ya lo sé. Uy, me estoy chocando contra un muro. Es muy difícil controlar con el teclado. Ya aquí me he tirado. Da una patada en el culo. Ah, no. Había cofres, creo recordar, pero por aquí no se pone la mierda. No me acuerdo de por dónde era. Voy a suponer que es por ahí. Aunque la flecha me indica que es para allá. Deja ahí. Atacando 200 años. Ay, no sirve para nada, bueno. Igual creo que era para enemigos en el aire o algo así. Casi nunca lo tenía. Siempre tenía a Tidus, Auron y a Yuna. O a Tidus, Auron y a Lulu. O al Kimari. No me acuerdo cómo se llama. Creo. Sephiroth no. Supongo que es el otro de Final Fantasy, pero no me suena.
Vale, venías aquí en el cofre, nice. Ahí estaba. Antídoto para el veneno. Uf, qué coñazo esto, en serio. Sí, lo mejor. Ojalá hubiese tenido esto para... para la play. Oye, hay algunas escenas, que son bastante... Vale, ya está. Una cama de nuevo. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge and tampoco me interesa mucho. Sure thing. Sure thing. Ooh, our team is gonna rock, eh? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Xanarkand had in common. I wasn't too far off either. Se entiende al menos. Vale, esta es una de estas. This is where I was born. I started Blitzball when I was five. I joined the Aurochs. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, por favor, quiero jugar. So, after quitting, whatever. 10 years without a single win will do that. Last. Something else was on my mind. Nice excuse. Yeah, yeah. So you want to win the next tournament? Go out with a bang. So what's our goal? I don't care how we do, as long as we play our best. If we give it. El baseball es una mierda, vale, o sea. When you play in a victory. Vale, vamos. Let's go. Ah, the one from the sea. Yes. Be on guard. There are fiends on the road to... To you. After surviving your... Who are they? Luzu and Gata. Crusade. Huh? What? You forgot that? Cool. Cool. In re... About the crusade. Crusade Village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusader's Lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. Hmm. All right. Over here. Huh? What's up? Ahí se le saludo. You do remember the prayer, right? No, yeah. I didn't know it in the first place, to tell the truth. Man, that's like the basics of the basics. All right, I'll show you. Mm-hmm.
Go ahead, you try. Uf, voy a pasarlo rápido porque me estoy volviendo un poco. Okay, now we'll present yourself to the temple summoner. Any blitzball player would know that prayer. It was the blitzball sign for victory. Vale. Aquí había Hills. Ah, no, con la de Fénix. Aquí había Aquiles. Voy a hablar con este tío. Poción. O no había. Sí. Qué bien. Creo que voy a pasar. Yo voy a ir directamente al templo. Robando, por favor, si sí, ya sabes. Gitaneo al máximo. Así empieza ya lo que estaba advertido. Me estoy aburriendo hasta yo, vale, o sea. It was them standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Mm. 10 years have passed since Lord Braska became a summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Hi. What's a high summoner? Give me it. The hell? I got too close to Sin's toxin. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny and a little sad. The summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yavin. Only a chosen few become summoners. Sí, sí, son más. Es que al principio son bastante. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessed. Horrendes. So what he meant? Was that we should respect some kind of great man or something like that, I figured. Puedo entrar aquí. No me acuerdo qué tenía que hacer para entrar ahí, pero voy a inspeccionar por aquí. Este tío no me decía nada. Bueno, sí me decía algo, pero. Creo que tenía que ir a una de las cabinas de atrás de la. Del pueblo. Pero bueno, ya al menos he hecho la cinemática esta. No hay ningún diccionario ni nada, ¿no? No parece. Bueno, pues vámonos para afuera y vamos a hablar con. ¡Ay! Tenía que ir a una tienda donde estaba Hueca. Y ahí se quedaba dormido hasta que era de noche o algo así, no me acuerdo. Ok, no gracias for lunch yet. Tacnus, Tacnus iba a decir. Vale. Tampoco hace falta que lo dejes, solo estoy streameando por. Por streamear, no hace falta que. You could at least go see how they are doing. Claro que sí. Es ritual, esta zona, esta partida es de las que más mola. La cinemática después de Yuna está bastante guay. A mí me gusta mucho. It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us.
People are searching for him now. De la madre de tío, creo. Thank you. Oh, no lo es. Estoy completamente equivocado. No me acuerdo. Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let it. Ahí está hablando de su padre. Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. Se ha quedado dormido. ¿Waka? No, se ha muerto. Ahora sí, podemos ir al templo. Aquí está. Is something wrong? The summoner hasn't returned from the trial. Eh? Eh? Well, apprentice summoner, really. Huh? There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the apprentice summoner. Hay unos templos que son bastante complicados. Por no decir muy complicados. So someone is in there somewhere and they haven't come back out. Right, I got it. A day's already gone by. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's forbidden. Hey, but what if something happens? What if the summoner dies? Mira. A precept must be obeyed. Like I care. ¿Cómo se importa eso? Soy el puto amo. Bueno, voy a seguir. Vamos a ver. Maybe this wasn't such a good idea. Ya ves con B. Ole tú. Vale, ya sé. Hay un símbolo extraño. Qué bien. Lo peor es que nadie va a sacarlo, o sea, la gente dice, bueno, ya ha entrado, pues qué pena, ya no lo podemos abrir. ¿Qué era? Va a tocar esto. Ah, era por aquí, pensaba que era por otro sitio, bueno, da igual. Ahí coge la pelota esta. Esfera de obstrucción. La esfera de destrucción abre los caminos hacia los tesoros ocultos. También hace falta la esfera de Besai. Vale. Nice. En este templo había una vara para... ¿Te la coges o qué? Hay una vara para... Hay una vara para... Hay una... No había nada, ¿no? Esta esfera. Vale, está aquí, se coloca la destrucción. ¿Qué es? No me acuerdo cuál era. Este símbolo. Vale, no me acuerdo lo que había que hacer. Un seco. Hay que sacarla de aquí. Esta vez. Dios, se cierra la puerta. Y aquí se abre este camino. Exacto. Y aquí está la destrucción.
Y se colocaba... Sí, ahí. Ok, y ahora se abre ese camino. No, se abría la puerta de enfrente. Ahí. Creo recordar. La voy a colocar aquí un segundo. Y esta la tengo que quitar. Acuérdate lo aburrido que es el principio. It's a tradition, very important. So what about you? Me? I'm a guardian. A guardian? A guardian. Summoners go on a pilgrimage to pray at every temple in spirit. Guardians protect them. Porque no pasa nada, o sea, siempre te está contando la historia de qué le pasa al tío este. Tampoco es muy... No está pasando nada de momento, o sea, no... Lulu, es el mejor personaje. Está pasando que al tío este ha venido el Sin y se lo ha llevado a otro sitio. Y está muerto. Y... Lulu y Kimari son mis personajes favoritos de este juego. Y Yuna también. Who are you? Esta escena me encanta. Si es cuando sale Yuna, me encanta. Aunque ahora tenía que esperar. Hacer no sé qué. Escena, yo le llamo escena, punto. Esta y la del baile del agua también me gusta mucho.
I've done it. I have become a summoner. Qué tonto eres. Man, was I surprised. And here I was thinking summoners were all old geezers. Voy a ver si saco a la invocación y voy a ir dejándolo, creo. A ver cómo se ha visto y tal, y preparando cosas. A lo mejor mañana juego al Tomb Raider Legend. O algún juego así que no... ¿Qué me ha hablado? Ha hablado alguien, pero no sé quién. Este no me contesta, ahora no me habla hasta que... Aquí también, la escena de la invocación me encanta. Ready. Te deja ponerle el nombre a la invocación. Okay. Este, Yuna me encantaba porque me encantaban las animaciones que tenía cuando invocaba a los bichos. Y por eso me gusta un montón. Pero ahora no, sí, pensaba que era Ifrit, no lo sé. Es el pajarito de este. Ah, te dejo poner el nombre, le vamos a poner nombre. Le voy a poner el nombre, obviamente. Bueno, que vale. Que muy bonito, pero déjame poner el nombre. Lulu me mola un huevo, pero los cinturones esos son súper... I had never seen anything like it in my life. No, no voy a poner en esto, sure, voy a poner otro nombre. It was a little scary, but still. No. I could feel a strange kind of gentleness coming from it. Bueno, ya la sepia ha dicho. Bueno, me llamo para eso. A ver, Valefor. Con esto se borra. No cabe. No. Ah, no, sí que cabe. Ya sabéis lo que le voy a poner, ¿no? Perfecto. No, gracias. Perfecto. That night, we talked for the first time. I didn't know it then, but after that night, everything changed for everyone. For me. Es un pollo, o sea, es un pollo gigante. ¿Qué queréis que le ponga? Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. Ay, his memory's a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. No va a hacer nada. Say hi. Hi. Hey guys. Hi guys. Hey guys, lo he dicho. So what's our goal? To do our best. Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory. To win every match, defeat every opposing team, to bring the Crystal Cup back to our island.
That's all we need to do to win. Easy, huh? Victory! 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 Dios, como molos. Nunca me han gustado los tíos estos. Ahora hablar con Yuna. You heathen! Stay away from the summoner! Just stay away from the summoner! Man. Es que iba a tu casa y te reventaba a todas las niñas. Be careful. But it was really my fault to begin with. I'm Yuna. Thank you so much for your help earlier. Huh? I'm sorry about that. Wasn't I not supposed to... Guess I kind of overreacted. Oh, no. I was overconfident. Es verdad, es culpa tuya, para engañarnos. I saw that Aeon thing. Aeon. That's amazing. Da igual. Really? Do you think I can become High Summoner? Claro. Lady Yuna, come play with me some more. Genial. So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Oh, really? We can talk more. Uf, la escena esa del barco en la cabeza del símbolo a un huevo. You can tell me all about Anakin. ¿Qué hago? Ya lo creo. Don't get no ideas. No promises there, big guy. Hey, but what if she, like, comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. ¿Dónde estás? En el mismo sitio. Sí. Good. Sleep tight. Qué va, es muy feo. No me gusta nada ese personaje. Que aquí está. Esta escena tampoco la entendí mucho, o sea. Where's that boat? Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Claro. Would you take me to Zanarkand? Claro. Hey. Es súper random. You said you'd go with me. No lo entiendo para nada. I thought Waka told you not to get any ideas. He did. Seguro que tiene razón. Yeah, so you're coming with me. Hey, stop dreaming. You with a woman? You can't even catch a ball. Oh, what's the matter? Y a las dos tías, que deben ser menores de edad, ¿sabes? Con el tío este, que debe tener 40 años, ¿vale? O sea... A ver... ¿Qué dijiste? Tienes que hablar fuerte. ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Te puto odio! ¡Eso es el espíritu! Te está yendo un sueño. ¡Tú puedes hacerlo! I hate you. Te puto odio. Dead, okay? Dead. He does look. Este también mola. Es que Lulu ve la cinemática, o sea, se mola un huevo. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Es que mola un huevo. Yeah, but he needed our help. Excuses again? Yeah, but... That's it. No more. Enough, Waka.
Scary. ¿Qué cara que tiene, me canto? So, who's Chapu? Su hermano muerto. My little brother, Chapu. Looked like you. He's dead? Joder, ¿cómo hice las cosas? He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. Yeah, that's why. I became a guardian to fight Sin, yeah? Entonces, tirarlo. Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full-time. I know it kind of looks like I'm using you, but I'm not. But I'm not. Dios. Don't worry. I mean, I owe you a lot. You really... That's not me. What I mean is... Thanks, Waka. Stop, you're embarrassing me. A mí también. Ah, me dice que sigue guardando. Ah, no. Vale. Uy, le da un golpe al micro sin querer. Ya me da la espada esa, con un huevo. Yeah, use it well. That's the sword you gave Chapu. Well, es porque, bueno, es que este, creo que es el creo que es el primer Final Fantasy que tiene doblaje. Where's Yuna? Y pues normalmente el doblaje, Yuna, right? O sea, la traducción nunca son tan, nunca son literales. Yuna came to this village 10 years ago when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me, Lulu, but she had to tell it. She became an apprentice. Now, today, she uses a summoner. This is our journey. We should leave together. You really don't need all that luggage. They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, you know. I guess. Que después no se lleva nada, no hay maleta ni nada. O sea, se la deja ahí, literalmente. O sea, no. Okay, off we go. El cofre abierto que he dejado antes así. Vale. Aquí esta zona ya empieza a molar un poco más. Porque te dejan usar los poderes de Lulu. O sea, el pie y todo eso. La magia. Here comes one now. Ah, vale, me ha quitado. Try out that sword I gave you. Claro. Toma. No problem. Y ahora te dice que este es... Bueno, contra los que lo dan. No es porque no estemos dando. De suerte salida. Pues esto puede ser algo así. Madre mía, no me jodo ese. Odio a Waka, en serio. Y ahora que aparece Kimari, curaría. No, ahora es con Lulu. Y te dejan hacer los equipos de tres y tal. That looks like... Ya, tío, dice que va a ser el puto amo, solo que lo revienta. No le quita nada. Told ya. Only magic. If you can't beat him down. Sí, es un poco bastante antiguo. Magic? Let's have our black. Clueless, aren't you? Como las tramogurías se llevan. Los elementos. Spells of ice were, and ice beams are weak against fire, man. You follow? I get fire and ice. Lightning and water. This one here is a water fiend. No me he enterado que ha dicho, bueno, o sea, es de agua, así que me imagino que tenés que poner eso.
Take your time. Claro. Let's get going. We're gonna wait. Huh? Que tienen que rezar. What's going on? A ver. Janine? Chapu. Yo no voy a rezar. Te deja la opción de rezar. Yo no voy a rezar porque no creo en Dios. Seguro que ese Dios, el Dios de SJ, pues este. O sea, no voy a hacer nada. Lulu tampoco reza, o sea, que supongo que debe ser bueno. Voy a seguir un poco más, porque esta parte de la que mola, o sea, el... es así. A ver... ¿qué parte? Vale, esta sí, esta parte mola, aparte. Joder, puedo decir más veces aparte. Esta es la pelea contra Kimari. Que no te puede matar. Yo la primera vez que lo jugué me estaba gastando un montón de pociones y... ¡buenas! Atacar y ya está, o sea, voy a pasar un poco rápido. Exacto, madre de Dios, me he levantado. Ya está, se acabó la pelea. That's enough. Hasta mitad de juego. Juraría que este personaje no te dejaría confianza. What's with that guy? Kimari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not. Este roba, exacto, roba las técnicas. He's another Yuna's guardian. Puede robar algunas técnicas. Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. But he has protected me since I was a child. Un segundo. Vale, pensaba que se me había caído. Caza de talentos, me ha dado un arma. En la R jugaría. Vale, no, se me ha caído. No recuerdo de cómo iba esto. Desarrollo el tablero. Tengo tres niveles para tíos. Por aquí hay. Ánimo. Sí, tranquilo, no. Solo estoy streameando para probar, me hace falta. Mala suerte, esto no me interesa, supongo. Esto aumenta la fuerza, sí, voy a ir por aquí. Me voy a poner. Voy a trasladar aquí. Yes. Usar. Permite activar una habilidad. Permite activar fuerza. Esto lo voy a poner aquí. Y. Está ahí, vale, guay. ¿Puedes mirar la? Bueno, no. Sí, está ahí. Más un punto de daño. Y. Vale, está ahí. Vale, para atrás. Waka también. Puntería. Supongo que Waka tendría que ir por aquí. Aunque bueno, el poder mágico no es que le venga especialmente bien. Ataque multi. Sí, es por aquí. Pero por aquí hay. Arma de dragón. Sí, por aquí. Se la agilidad. Y ahí, perfecto.
Y ahora equipo. Vaca. Tengo el balón este. Ojo penetrante, que eso te dice, creo que la vida de los rivales. Y la vara de sabio. Esos puntos blancos se consiguen casi al final de la historia. Hola. Vermu 4. Ese punto de control, ese punto de control que se ve ahí al fondo, no sé, aquí, no sé si se ve en el ratón, pero ese punto se consigue también al final del juego casi. Vamos a ver un poquito. Vale. Aquí te hacen tocar al pollazo, se llama. A flyer. That's your department. True. Why don't we let our summon? Claro. L1. El L1 creo que era el 1, sí. Yo. Y las invocaciones. Invocar. Vamos a invocar a pollazo. Hola Sora. Las alas hipersónicas creo que retrasan el turno de un del rival en un en uno. La magia negra es magia negra, como indica el nombre, y el ataque es un ataque normal. O sea, vamos a empezar con esto, que hace un poco. Tampoco hace mucha estrategia, tampoco hace falta mucha estrategia para esto, ¿vale? O sea, son diferentes a la cara. Y vamos a hacer magia negra. Y la que me gusta a mí siempre es la de agua. No sé, me gusta como más. Creo que lo mando en la más perfecta. Otra vez a las supersónicas de estas. Claro, es ahora como le voy a poner, es un pollo gigante, o sea. Más magia negra. Hacer de fuego, ¿sabes? Hasta que no me dé el piro más básico, o sea, así no empieza a molar las magias. Un segundo. Vale, he vuelto, se me escucha, ¿no? No sé si me escucha más alto, ¿no? Que tenía que contestar unas cosas. Más y peso. Vamos a ver aquí. Vale. Me queda poca vida, ¿no? Vamos a probar más magia negra. Vale, hielo. Los turbos de los bichos tomaron un juego. Me han dado un balón para el señor este, que no me gusta. ¿No? Ah, ya le ha ido mal la pelota. Efecto severa. Sí, supongo que mejor que ojo penetrante. Son tetas de hombre, lo que lleva el collazo. No, no, no son, no son pechos. Ahora aquí te hace mucha el turbo. Another one of those. No problem.
Leave this one to me, huh? Say goodnight, bird. Bueno, no me dejan. Excepto ceguera. Ah, no, este lo duele. No, sí, ceguera. Pues bueno, más que negra. No, no funciona el bot. Estoy solo probando hoy. Hace mucho que no streameo y solo estoy probando. ¿Qué hago? No, tío. Voy a esperar. De hecho voy a cambiar agua. Bueno, no, mancha, pero joder, Raúl, es bastante antiguo. Otra vez, ¿por qué no? Le voy a quitar ahora del equipo, seguro. Ahora hielo. Sí. Yo cuando empecé a jugar, la primera vez que jugué usaba los... No, que nunca usaba las magias con Lulu, pegaba con el Muguri. Bueno, también estoy jugando en emuladores. Supongo que el de esto que va a salir mañana va a ser mejor. Es juego de sobreso porque es gratis. Escudete. Defensa solar. No tengo nivel para nadie, ¿no? Voy a quedar con Wagas, da igual. Ese de agua, ¿no? Sí, de agua. Me ha ido de nivel. Ok, adiós Raúl. Voy a subir el nivel a la tía este. Lulu, la mejor, esta es mi personaje favorito. Por ahí no hay nada, estos son los tiros. Esto... Concentración. Siempre aquí queda magia blanca. Anticayo, antifuego. Esto era magia blanca. Es difícil, ¿eh? Ahí, Lázaro. Esto era para revivir. Electro más más. Vale, sí, tengo que ir por ahí. Tengo que ir por aquí abajo, vale, sí. Sí, los primeros combates son parecidos, antes que cada personaje es bueno contra cierto enemigo y tal. Claro. Pues la cosa es ir por aquí y por aquí. Concentración, no creo que para esta que era. Por aquí abajo. No, por favor. Y piro más. Ya cuando empieza a tener piro más y cosas así es cuando Lulu hace daño. Piro más o piro plus. ¿Dónde está la...? Usar la vida. Ahora, guay. Y ya está.
Estas zonas ya son las que empiezan a molar un poco más. Porque después del coñazo del principio, o sea, cualquier cosa mola más. Y aquí es por donde hemos salido al principio. Pero quiere bajar, ¿no? ¿Y ahora no te deja subir? Ah, no, sí que te deja. Pues al principio no te deja subir, hay un muro invisible. Voy a guardar. Uy, ya está. Quitad, coño. No quiero hablar contigo. Aquí hay guiles. O guils, o... como le llame la gente. Ah, no, hay antídoto. Por dos. Ahora aquí, si hablabas con alguno, te daban cosas. Con este, creo. Dame cosas. Éter. Tú no, no, tú eres niño pequeño, no me das nada, ¿no? Vale. ¿Tú me dabas algo? No. Vale, ya está. Me ha hecho gracia el saludo ese, como... ¡Es verdad, venga! Aquí hay una cosa que te hace hacer como un... Hay un quick time event sobre enseñarle y una... un movimiento del Beast Ball, que nunca he sabido si había que fallarlo o no, pero siempre lo fallaba. Joder, que toca pelotas. Es como molo como es solo, o sea... Soy yo lo tiro al agua. El primer palo de los pechos de Lulu. Hey guys. Y los tira al suelo, o sea, es más como bueno nace. ¿Qué tenía que hacer aquí? Creo que en el segundo piso. Digo, en el piso. El segundo piso, no. En el piso de abajo había un. Un cofre para robar. Siempre está bien robar, recordarlo. Ah, no, está aquí, está el vendedor. Mi abuelita de viento, imbécil. A ver. No, 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 que va, yo no te quiero dar dinero. No, 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 no. Ahí. Mierda.
Yo quiero ver si vendes algo. Have you got some to lend? No. It figures. Vale. Ahora empecemos a tener a Kimari en el grupo. Y aquí sí que había aquí. Y aquí, si dabas muchas patadas. Toma pociones. O sea, le das patadas y sale pociones. Los minigames. Vale, ya está. Se han acabado. Y vamos a... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hablar con Yuna, tío? Tenemos que hablar con Yuna, pero Yuna está rodeada de tíos. Come to think of it, I haven't told you where we're going. Vamos a por otro león. First to Kilika Island. Then we change boats and head for Luca. For that though, Yuna's gotta pray at the temple. Vale. I'll be guarding. We'll be praying for the Aurochs' victory too. Hey, it is a great plan. Ya ves. Don't look at me. Ya creo que ya no está rodeado de tíos. Sí, sí que está raro, tío. Por si hay que hablar con Yuna. I don't. Vale. Word is. Solo tenía que acercarme. Iron, you don't say. Lord Braska's daughter. Un gran invocador. Vale, no, no me deja nada. Voy a subir al segundo piso a ver qué pasa. ¿Estaba aquí Mari? No. Vale, no llevo tiempo, sí. No llevo tiempo. I'm not. Pues vale. Vamos a ir para abajo. Aquí juraría que había chocobos. En efecto. What the heck is that? What the heck is what? What is this place? The power room, like it says on the door. Yeah, but why the big birds? What's so strange about chocobo power? Chocobos? What? You've never seen a chocobo? What kind of backwater island did you come from anyway? Wait, miracles and oddities were starting to become daily routine on this trip. Ya está. Ya puedo volver atrás. Pero ¿por qué? El emulador es... Dímelo después, pregúntamelo después. Espera, no, te lo digo ahora. PC SX2. Es bastante fácil de configurar, creo. Tenía que hablar con algún tío de... Había coche que está pasando debajo de mi casa. Tenía que hablar con algún tío de estos. No. No. Se llama Kepo. Ah, no, Kepa. Voy a volver a hablar con Waka, yo que sé.
Oye tú. Vale, sí, tenía que volver a algún acá. Tan fácil como ese. So, is Yuna's father famous? Tenía que volver atrás, ya está. She's a daughter. Hola. Lord. Voy a hacer la pelea contra el Shin y lo voy a dejar ya, porque llevo bastante. It's top. What is... Vale, ya está, ya se va toda la chusma. ¿Qué título hay de streaming? The wind. It's nice. Vale, sí. Final de la fantasía X. Pensaba que ponía no todavía. Vale. ¿Cómo se ríe? You're a blitzball player, aren't you? From Xanarkin, right? Hello. You hear that from Waka? Mm-hmm. Huh. Waka. Waka doesn't believe me at all. Ahora está el primer mini boss o boss, no sé cómo la gente lo llama, pero mola bastante. Aquí hay un quick time event que nunca sé si es lo tienes que fallar a posta, porque yo soy muy malo para hacerlo, pero ahora no me va a salir seguro porque estoy jugando con teclado. Great blitzball tournaments are held there, and the stands are always full. How do you know that? A man named Jack told me. He was my father's guardian. Jet, el padre de este señor. Jet. ¿Qué pantalones más feos tiene el señor? My father. His name is Jet. Increíble. Amazing. Amazing. Se llama igual. Son tocayos, que bien. Son lo mismo. Like this must be the blessing of Yevon. Sounds like him, but it can't be him. Why not? Porque murió hace mil años. My old man, he died 10 years ago, off the coast of Xanarkin. I'm sorry. He went out to sea for training one day and never came back. Bueno, quería empezar la pelea. I've seen him since then. Me importa bastante poco. Why, that's the day that Jack came to Spira. Que sí, que la misma persona. It's true, I first met Jekt 10 years and 3 months ago. I remember that was the day my father left. The date fits, doesn't it? Yeah, but how would he get here? You're here. Are you not? Oh, Jekt. Sí, ¿qué? ¡Uy, qué susto! Me he quedado...
Joder, no, es que a ver aquí. Se tiran mirando los postes cada cosa. Oh no. Sí. Ahora se muere y se acaba el juego. Ya está. No va a servir de mucho, de hecho yo no lo haría. Es que hay que ser tonto. Madre Dios, madre Dios. Es que no, donde no hay buques. Pero sí, me da un montón, sí, ya. Tengo el turbo con el león de Yuna, pero creo que puedo absorber una técnica de estos bichos. Veamos. De momento voy a atacar a uno de estos. Espera, te tengo que poner encima. Vale. Voy a matar a este. Sí. Más que a Lanka, esto para curar. Vamos a sacar a Lulu, que me gusta más. En el agua, o sea que le tiene que hacer el fuego. Oh, bueno, no, el jet, el electricidad, en todo caso, pero da igual. No, no se ve ninguna habilidad, eso que sí. Me ha tenido un escándalo aquí, Mario. Ahora me saca más bichos, o sea que creo que es inútil matarlos porque va a seguir sacando bichos todo el rato. Voy a cambiar a Kimari por ti, digo por ti, por acá. Pese a que no quiero. Sí. Vamos a hacer. Tiene 2000 de vida. Fallo, nice. Y a este lo debería cambiar por poco. El turbo de Lulu mola un montón, que le hace una magia un montón de veces a uno. Bueno, a uno no, a todos. Joder, es en llaves aquí. Super boss. Sí, yo tengo turbo, pero no lo voy a usar porque no me sale. Ay, ya no puedo ver cuánta vida tiene.
De hecho, debería cambiar a Yuna, pues, Yuna para cuidar a Lulu y a Boca. Pero bueno, ya estuve otra vez, que es una tontería. De hecho, lo voy a hacer. Bueno, mira, voy a coger a Yuna. La cura entera porque casi no tiene vida. Porque da poca vida ya igualmente, ya tampoco. Vale, nice. Eso no lo puedo esquivar. Y le da gel. Voy a pegar un bastonazo a un bicho de estos, porque sí, toma. Hace más daño cuando... el siguiente turno creo que hace más daño cuando sale eso. Ya, que le queda un hit más, ya está. Uno, dos. No lo mato porque te pega una mierda. Y ya está. Verdad, que ahora pilla a Yuna, no me acordaba de esto. Creo. Ya ves, aquí soy un genio de las matemáticas. O no es cuando pilla a Yuna, no me acuerdo, no tengo ni idea. O Tidus que se ha caído, no me acuerdo para nada. Sí, se ha caído Tidus. Pues acaban de hacer daño a Waka, o sea que... algo del pene y se lo tira. Nice. Como a mí me gusta. El pulgar que tiene cuadrado o rectangular. ¿Delfines asesinos? Ah, no. Saca un Lázaro o algo así, una cola de Fénix. Mira, tengo un turbo perfecto. Grima, estocada mortal. Brote de sí. Vale. A ver si me sale. Vale, a la tercera. Vale. Técnica, ataque niebla. Está herido. Bueno, al menos la afecta al cegar. Golpe de drenaje. Un fallo, nice.
Vete a grabar. Sí, para que... Para que tenga un turno menos al menos. Y ahora es un objeto, ultra poción, debo decir, un aliado. Voy a curar a este, por si acaso. Nice. Golpe de drenaje, esquiva. Le voy a pegar, ya está, no, no sé cuánta vida tiene, pero le voy a pegar, ya está. Hélice, esto le hace daño a todos, no se puede esquivar. ¿Les mete confusión? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? No, no le mete confusión. Voy a tener que usar un objeto para curarle. Tengo 19 pociones, ahí tampoco pasa nada. Primero wipe. No, estaba esquivando porque el ataque niebla de Waka. Voy a pegarle, voy a arriesgar. Esquiva, no. Este también lo falla, o sea que voy a pegarle otra vez. No, ya está, ya se acaba el combate. No ha hecho falta ni usar una cola de Fénix. Dura 3 turnos el Cebat. He usado dos veces, lo usé al principio del combate. No, he empezado con turbo, lo he cegado. Ha usado sus 3 turnos y después lo he... Madre Dios. Aquí, Mari. No soy de nivel. Aro de Thor. De Lulu y la hoja de equidad de Tidus. Vamos a ver la animación. La animación no, vamos a ver la cinemática de... La cinemática del agua, del valle del agua, que está muy bonita, y lo dejo ya ahí. Rip. Deep en paz. Madre de Dios. Está la mierda. Ya llevo mucho streameando, llevo ya desde las 4 y media streameando y son las casi las 7, ¿vale? O sea, se me ha pasado volando. Con la tontería se me ha pasado volando. Quería dejarlo hace un montón y... When Sin attacked Xanarkand that day, I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse, too. I will defeat Sin. I must defeat Sin. I was just fooling myself. Maybe it was that day, on the sea, under the burning sun. I started to give up hope. I was in a foreign world. I wasn't going home.
This was my new reality, and I was stuck in it for good. Yes. Voy a poner un último tweet. I have come from the temple in Bisade. Oh, Milady Summoner! Milady Summoner. If there is no other summoner here, please allow me to perform the sending. El envío. Ah, thanks, BT. Our loved ones. We feared they would become fiends. Please, take me to them. Vale, esta escena es de las más bonitas del juego, ¿vale? O sea que me voy a esperar un poco. Voy a guardar. Para los que no la hayan visto, que la vean, porque, o sea... Bueno, que sí, me importa una mierda lo que tú pienses. Vale, ya está. Voy a guardar primero. Si, no sé, me muero de camino. Sí, sí, me voy a callar ahora, tranquilo. Esta señora aquí me daba algo. Ah, no, no me daba nada. Vale, hija puta. Bueno, voy a entrar. Vamos a empezar a hacer... A ver cosas. Ah, no, me tengo que acercar más. What's ascending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? The dead need guidance. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on. And resent those still alive. You see, they envy the living. And in time, that envy turns to anger, even hate. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this? Vale, ya empieza. Callaos.
qué puta pasada de escena. Sí, sí, o sea, es lo mejor esta cinemática. Cinemática, escena, lo que sea. Being a summoner. Yuna chose her own path. She knew from the beginning what it meant. All we can do is protect her along the way until the end. Until the end? What's the end? ¿Qué es el fin? Ay, qué triste, me estoy muriendo. Until she defeats Sin. Oh. I hope I did okay. Dice, no, la has hecho mal, hija de puta. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time. I wished there would never be a next time. No more people being killed by Sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow, horrifying. I never wanted to see it again. Sí, sí, o sea, se me río de mis comentarios. Aquí juraría que... Uy, ¿por qué no me puedo mover? Vale, que no estaba del... A lo mejor lo habéis visto con lag la escena, ha sido culpa mía. No, bueno, no creo. No debías haberla visto con lag. Este tío te insulta, creo. Ah, no. ¿Es el niño? No, había una persona que te insultaba, pero no me acuerdo quién. Parece que no hay ningún diccionario. Bueno, voy a guardar ya. Y voy a dejarlo aquí. Así que muchas gracias a todos por estar. No sé, si hago stream otro día, arreglaré lo de la pantalla. Haré que la pantalla sea completa. Que lo he intentado hacer en directo, pero no ha salido muy bien hecho. Bueno, tampoco es para tanto, ¿vale? O sea, se puede ver así, 720. Así que bueno. ¿Dónde está el chat? Aquí. Sí, 3 horas, se me han pasado volando las 3 horas, ¿vale? O sea, a veces la primera parte se me ha hecho un poco pesada, pero ha estado bien, me ha gustado. Sí, ¿no? Pausa. No se pausa. Bueno, se pausa, ahí. Así que nada. El otro día volveré a hacer stream y que se vea todo mejor y tal. Vale. Ahora pongo la otro de lazo para que la veáis y tal. Vale. Adiós. Espera, que no me acuerdo cómo parar el directo. le voy a dar a... Vale, sí, ya me acuerdo. Vale. Adiós.